Otra jornada más se concretó en el Dick's Sporting Goods Park la noche del miércoles, entre Colorado Rapids y los Timbers Portland. Al inicio del partido se vio al equipo de Portland con gran confianza de llevarse el triunfo con ellos, pero los Colorado Rapids dictaron algo muy diferente. En el primer tiempo, los Timbers tuvieron grandes descuidos que permitió a los Rapids aventajarles con el primer gol a los 17 minutos, concretado por el colombiano Jaime Castillón. A los 4 minutos después llegaría el segundo tanto, gracias a Casey Connor, que dejaba a los conchevinos con una motivada ventaja de 2-0. A pesar de venir de 2 victorias consecutivas, los Timbers querían mantener esa racha y no defraudar a sus seguidores, pero los Rapids volvían a aguarle la ilusión a sus rivales, al llegar el tercer y último gol, al minuto 88, de la mano de Jamie Smith. La pérdida para los Timbers mantuvo al conjunto como el único equipo de la MLS sin un camino a la victoria en la temporada. Al terminar el encuentro, hablamos con el exjugador de los Colorado Rapids, Kosuke Kimura, quien nos dejó saber cómo fue enfrentar a su ex equipo. I mean, definitely was tough for me to come back here and play against the Rapids. You know, I was here for almost 6 years, and I went through so many things with the team. Yeah, definitely. You know, I'm happy with the new team, and you know, I'm looking forward to stay with them and. El portero de los Colorado Rapids nos dio su parecer acerca del encuentro. Bottom line is 3 points is a win. You know, it's been a while since we've had a win, and they've been coming few and far between. So something to build off of. You know, now we got a 10-day break for the next game, so now we get to work a little bit on what we need to do to kind of push the season forward. Sin duda una noche llena de emociones y con un triunfo que satisfació a muchos.